Caña que dais, eh. La caña que dais para lo que os interesa, ¿no? En según qué temas. ¿Hey? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en eh, JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de varias cosas. Eh, ¿Por qué esto está encendido? Mejor. Más cosita ambiental. Bien, vamos a hablar de bastantes cositas. Algo reciclado, ya imagino que lo de Sergio Ramos, que queréis que hable de las declaraciones. Venga, la vamos a escuchar en audio. Y vamos a interpretar lo que eh, dijo Sergio Ramos después de ese partido eh, en Europa League, ¿no? Si mal no voy. Y luego, pues también vamos a comentar bastantes cosas, ¿no? La última hora para que estéis absolutamente enterados de todo. Eh, ya parece que hay fechas para el Mundial eh, del 2030, ya hay fechas. También se ha aclarado de que mm, la final no, no, eh, no será en Sudamérica, sino que será o bien... En territorio marroquí, portugués o español, ¿vale? Vamos a hablar también de lo que Laporta está buscando, según informan desesperadamente, y también eh, de que el Madrid y el Barça el lunes van a llevar a juicio a Tebas. Todo esto y mucho más a continuación. Let's go now. Pero si ya he puesto la intro, porque tengo que poner otra intro. qué no, hombre. En fin, vamos a comentar la primera. La primera noticia. Que, bueno, es una noticia de hace ya dos días, ¿no? Más o menos, que es lo de Sergio Ramos. Y lo que más destacó es esto, ¿no? El respeto a todos los clubes no es el mismo. Y yo lo estoy sufriendo con el Sevilla, ¿no? Parecía que hasta que el partido nos empatase, no iba a terminar. ¿Vale? Sergio Ramos se quejó mucho del arbitraje, ¿no? Frente al eh, PSV. Y ahí pues Ramos se sacó, ¿no? Sacó de, de estas declaraciones, el cual pues se interpretó como que rajó del Real Madrid o que, bueno, que hizo ver que el Real Madrid, pues como es siempre gran perjudicado ahora que está en otro equipo, pues le toca sufrir el arbitraje. Para meternos mejor en contexto antes que ver frases, ¿no? De pinzas, de, ¿no? De, de entrecomillados y tal, vamos a escucharlo nosotros mismos lo que exactamente dijo Sergio Ramos. Demasiado protagonista en, en, en jugadas muy, muy determinantes que, que obviamente marcan la, la diferencia en el resultado. Horrible, Orsato, ¿no? Horrible. Bueno, horrible, no lo sé. Para eso también estáis vosotros para, para jugarlo. Pero hay ocasiones que son muy, muy claras que uno cuando termina el partido se las pone, las ve repetidas nuevamente. Eh, no porque sea mío el penalti, pero eh, no hay penalti para nada. Yo entiendo que son décimas de segundo, que, que el árbitro pues tiene que tomar decisiones de una manera muy rápida, pero ese tipo de acciones no se pueden pitar teniendo un bar que te ayuda ¿no? a revisar, a chequear rápidamente jugadas que, que son muy determinantes a la hora de, de ver la diferencia del marcador. Y, y hoy te vas con esa sensación que parecía que hasta que no nos empataran el partido no iba a terminar. ¿no? Mejor, no para que vaya. A peor, y en ese caso, pues sí, la gente dirá muchas cosas, pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo, ¿no? Y en este caso, me toca sufrirlo desde el Sevilla y nos toca mejor, ¿no? Bueno, estas son las declaraciones que se recogió, ¿no? Y que lo repasó radio, radio Estadio. Radio Estadio Noche, en ningún momento mencionó el Madrid, en ningún momento raja del Real Madrid, en ningún momento mete indirectas al Real Madrid. Simplemente, pues vio eh, Sergio Ramos como que en esta ocasión el árbitro pues benefició, benefició en este caso al eh, PSV, ¿no? En plan de que, joder, parecía que hasta que no marcaran, pues. Eh, eh, y no nos empataran, pues el partido no se iba a acabar, ¿no? Está, pues bueno, rabioso por el tema del arbitraje y también porque aparte, pues el penalti, él no lo vio, eh, bueno, no lo vio, él consideró que no fue penalti, que apenas lo roza y que luego también un gol anulado, que Adrián creo, eh, yo sé que no vi el partido, pero que en definitiva el árbitro, pues que como que le robó, ¿no? Eh, el respeto no es el mismo para todos los equipos y nos toca vivirlo eh, desde el Sevilla. ¿Cree que a Sergio Ramos le puede estar pesando que esté todavía jugando y piense que la arbitran con un escudo que ya, que ya no lleva. Eso lo has dicho tú, ¿no? Eso hay que dar. No tengo nada que decir eso. Bueno, ahí está eh, Mendilibar cuando le preguntaron, ¿no? Y ahí pues bueno, sacó una sonrisa a Mendilibar en plan, bueno, eh, no voy a decir, no voy a, no voy a acusar, pero sí que es cierto que, que sé por dónde vas y podría estar de acuerdo contigo, ¿no? Al final esto eh, para mí se resume en que, en que Ramos eh, ha estado eh, muy indignado por el arbitraje y que ahora bueno, la prensa lo interpreta esto como que eh, tan eh, protegido que ha estado Ramos con el Real Madrid, ¿no? Esto es lo que interpreta la prensa. Por esa pregunta incluso, eh, pues que bueno, está tan acostumbrado que ahora cuando tiene pues eh, que jugar en otro equipo, pues ya no tiene esa misma protección a la cual estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, pues ahí se más o menos interpreta eh, lo que viene siendo todo esto de, de Sergio Ramos. Yo puedo entenderos, ¿no? Puedo entenderos a, a muchas personas, porque al final el relato es el mismo, ¿no? Eh, Culés o los culés que sois fanáticos vais a decir que el Barça nunca roba, pero el Madrid lo roba todo. Y madridistas también, algunos radicales, lo mismo, ¿no? Pero al revés, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en ese debate, no voy a entrar en ese debate, porque siempre considero que hay jugadas grises y partidos grises en prácticamente todas las jornadas y en todos los partidos siempre habrá una jugada que digas hostia esto me parece y el otro diga pues no, no me parece según su conveniencia o según pues la editorial que lleve o según su relato favorito o lo que sea, ¿no? Ya sabéis que yo nunca, eh, prácticamente nunca he intentado pues eh, proteger de algo que mis ojos han visto, he intentado ser honesto siempre en cada jugada, pese a que algunos no estéis de acuerdo conmigo porque claro, cuando yo digo por ejemplo que al Madrid le han beneficiado en alguna jugada arbitral, los jueces me dicen, me dicen qué objetivo soy, que qué tal, cuando no es así digo que al Madrid le han perjudicado, ahí ya soy un rocero ya tal. Lo mismo con el Barça, cuando digo que al Barça le han perjudicado, soy un objetivo, tal. Al contrario, si digo que al Barça le han beneficiado, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces, al final es algo que, que bueno, ya me cansa. Como hay, ha habido muchos comentarios que, que querían que fuera por esa rama, ¿no? En plan, opina de que Ramos ha estado insinuando de que con el Madrid estaba ahí todo protegido y que no, pues tal. Bueno, Sergio Ramos es el jugador más expulsado de la historia de la Liga. Que yo sepa, ¿no? Es el jugador más expulsado de la historia de la Liga y ha recibido muchísimas rojas. Muchas más rojas en el, en el fútbol europeo. Creo que es, incluso también es el máximo en el, todo el fútbol europeo que más rojas y expulsiones ha recibido. Eh, Ramos ha sido siempre contundente, siempre ha sido intenso y, y se ha visto, pero también ha tenido sus castigos, ¿no? Ha tenido sus castigos. Pero bueno, que eso es un relato que, que ya sabéis que, que, bueno, yo intento opinar en cada partido. Yo creo que, que cada partido tiene su cosa y bueno, si queréis saber más opiniones de esto, lo veréis en cada crónica de, de partido de Barça Real Madrid para que sepáis que siempre intento tirar con la verdad por delante, eh, siendo honesto al menos, porque yo me puedo equivocar, ¿eh? Yo puedo opinar de una jugada y estar equivocado, y decir, mira, me parece penalti y al final no ser penalti realmente, pero yo, por mis ojos, veo que es penalti, ¿no? Y lo puedo decir tanto con el Barça como el, con el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que me dice, que me dice barbaridades, y bueno, yo aquí estoy para contestaros que de, que, bueno, que, que no está mal el debate. Y bueno, la FIFA aclara que la ceremonia inaugural del Mundial 2023 no va a ser en Sudamérica, ¿vale? Y que aseguran que será, lo dicho antes, eh, en solo marroquí, portugués o español. La gran final se jugará el 21 de julio, ¿vale? Eh, luego ya, pues, sábado, domingo... 8, 9 de junio del 2030 ceremonia de celebración del centenario y primeros partidos de Uruguay en Montevideo Argentina en casa y Paraguay en casa jueves, viernes, 13, 14 de junio del 2030, ceremonia de apertura y partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2030, sábado, domingo 15 y 16 de junio del 2030, primeros partidos de las demás selecciones de los grupos de Uruguay, Argentina y Paraguay viernes, sábado, 21, 22 de junio del 2030 30 segundos partidos, a ver que quitar like aquí la imagen, segundos partidos de todas las selecciones de los grupos de Uruguay, Argentina y Paraguay, domingo 21 de julio de 2030, final de la Copa del Mundial de la FIFA 2000 30. La FIFA también aclara que todos los países, incluidos los sudamericanos, tienen su billete asegurado para la edición del 2030. Paraguay, Argentina, Uruguay, Marruecos, Portugal y España ya están clasificados para esta cita en calidad de anfitriones del torneo. Eh, as, eh, argumentan la inclusión de Argentina como primer campeón del mundo y de Paraguay en reconocimiento al papel de ese país como sede de la Conmebol. La primera y única confederación existente cuando se celebró la edición de 1930. Es lo que puedo informar del Mundial de aquí, pues, siete años. ¿eh? No veáis que ya sacan cosas eh, a la de ya. ¿eh? Pero bueno, todavía queda. ¿eh? Va a llover bastante todavía. Y bueno, se ha estado comentando a través del Marca que la Porta busca 60 millones desesperadamente, informa Luis Rojo, ya que no ha podido ingresar por las palancas relativas a la venta de Basa Studios Esa falta de ingresos ha provocado que el primero... Eh, bueno, el primer equipo de fútbol, mejor dicho, se haya visto encorsetado a la hora de fichar en la última ventana del mercado de fichajes para poder inscribir a los jugadores y que la directiva pues, haya tenido que avalar por valor de unos 12 millones de euros para que los fichajes, como los de los Joaos, pudieran inscribirse en la liga. Libero, el fondo alemán, que debía aportar los millones, sigue dando largas al Barça para no pagar, por lo que la directiva ha decidido buscar otros operadores que sí estén dispuestos a asumir el gasto, ¿no? Faltan unos 40 millones todavía, el Barça está dispuesto a romper el acuerdo con ellos si no se deciden a pagar en el momento en el que encuentren los eh, otros operadores. Y para acabar, he visto una noticia el cual eh, se comenta de que el Real Madrid y el Barça llevan a la Liga de Tebas a, a juicio este lunes. Los dos clubes demandaron a Tebas por excluirles de la deliberación y en momento de tres reuniones del órgano de control de la Liga, el juzgado de primera instancia número 63 de Madrid, Acogerá a partir de las diez y media el juicio civil por la demanda, ¿vale? Aquí os dejo este último JKC News. Espero que os haya gustado. Si es así, botón de me gusta. Y esta noche, si me da tal, pues empezamos y debutamos con el Food Champions oficial en mi canal de Twitch, JKC Live TV. Nos vemos más tarde. Suscribiros al canal para no perderos los vídeos de mañana, que ya ha comenzado de nuevo la jornada 9. Chao.